Siempre vencedor, así es, así te llama papá, siempre el vencedor, así te llama, eres un campeón, eres un vencedor en este mundo. Y si no me crees a mí, qué bueno, créele mejor a la palabra. Vamos a ver qué dice en la palabra. Esto es Palabra de Honor Familia. Buenos días, hoy es 27 de septiembre y hoy en esta mañana te digo, siempre papá te verá como un vencedor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, para que te comprueben la palabra que papá dice que tú eres un vencedor, siempre vencedor. Y en el capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Tú amas a Jesús? ¿Tú amas al Señor? Pues la palabra dice que has nacido de Dios. Y sabes, quiero leerte el versículo 4 del mismo capítulo. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios, si tú amas a Dios, como lo leímos en el primer versículo, dice que tú has nacido de Dios. Y esto va a hablar de ti. Si estás con alguien más, dile, shh, calla, esto va a hablar de ti, porque tú amas al Señor. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estás pasando por una circunstancia que ya no puedes más. Hoy te digo, si tú amas a Dios, Dios dice que tú has vencido al mundo. Lo has vencido ya. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, te tengo una noticia. Según esto, que es la palabra de Dios y la palabra de Dios no miente y es infalible, dice que tú ya venciste. Tú ya venciste. Dios te ha puesto en una posición de victoria, así que levanta la cara, álzalo. No importa, no importa qué problema estés pasando, Dios dice que tú ya lo has vencido. Dios dice que por el poder del Señor Jesús, tú ya lo has vencido. Vente, vente conmigo y vamos a orar, vamos a declarar. Pon, abre tu boca, abre tu corazón y declara conmigo, alza tu mano y di, Señor Jesús, yo me pongo en esa posición de victoria, yo me pongo en esa posición de vencedor. No importa lo que esté pasando, sea la economía, sea un problema familiar, sea la tristeza que intente invadirme, yo no la acepto. Yo ya vencí al mundo porque yo te amo, Señor Jesús, y si yo te amo, tu amor está en mí y el perfecto amor echa fuera todo temor. Hoy me levanto y me pongo en esa posición de victoria, pues yo ya he vencido al mundo por esta fe que me has dado, Señor Jesús. Yo te doy gracias y bendigo cada paso de mi vida. No importa lo que esté pasando, saldré más que vencedor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así es, querida familia, levanta la cara, mira hacia el cielo y dale una sonrisa a papá, porque hoy has tenido victoria sobre victoria. Nos vemos el día de mañana, esto fue Palabra de Honor, te bendecimos, te amamos y nos vemos pronto.